Salsita buena, dicen que Johnny baila muy bien. Dicen que soy dichoso, que alegre vivo y me oyen cantar. Si no me miran muero, por eso canto para olvidar. ¡Oye! ¡Danza buena! ¡Para que lo goce el pueblo! Porque me engañaste, porque me abandonaste, si yo te quería mucho, si yo te quería a ti. Ay, Julia, 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 Julita, Julia, 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 Julia. ¡Qué sabor! ¡Sueltitico! La cintura, Benicio. A comer. Y una bichuelita bien guisa, y un aguacatón como un melón. Y una bichuelita bien guisa, y un aguacatón como un melón. Y uno guineito, y uno choricito pa' gozar. Y después que le pongan sal. Salsa sabrosa, salsa pa' bailar, mamá. Pero señora, yo quiero que hay que le pongan salsita y la bichuelita. Que le pongan salsa, ¿cómo? Yo quiero lecho. Hay que le pongan salsita y la bichuelita. Que le pongan salsa. Llegó la salsa buena en homenaje al gran combo. Oiga, don Rafael. Si te quieres divertir. Tienes que vivir un verano en Nueva York. Te levantan de rodillas tus amigos caprichosos. Te llevan para la villa o a la montaña de Noso. Salsita buena, para que lo goce el cuerpo.
Bravísimo, Emma, excelente. Excelente. Emanuel, pero ¿qué hiciste, muchacho de Dios? Ya, está todo empapado. Vio, eso es lo bonito de disfrutar la música. A mí me encanta la salsa, por ejemplo, que es el género que hablábamos ahora que más me gusta cantar, ¿verdad? Ese me pone a mí, como dicen aquí en el puerto, como loco, ¿verdad? A bailar, pero sabroso. Vos excelente. Empezaste a los 13 años. 13 años ya yo cantaba. Cuando yo era carajillo, como dicen aquí, cuando yo era más carajillo, yo tenía una vecina que ponía un cassette de Plácido Domingo, José Carreras y Luciano Pavarotti. ¿El trío? Ya, el cassette de los famosos tres tenores. Ajá. Y entonces yo me quedaba siempre escuchando casualmente la Donde móvil, cual primo al viento. Yo no sé hablar por aquello, ¿verdad? No, nada de eso. Pero sí me acuerdo de la canción y me aprendí la parte de cómo sonaba y la armonía. Y empecé a cantar. Entonces la vecina llamaba a mi mamá y le decía, ese chiquito canta. Entonces, en la escuela, pues ya, al haberle dicho eso a mi mamá, viene el festival, va de primero, vestido de charro, va vestido del moño colorado, lo que sea, pero en todo me vestían y a mi mamá le gustaba mucho que participara. Me acuerdo que una vez llegó José de Figueres en aquel entonces a la escuela y yo tenía que cantarle una canción. Entonces me pusieron a aprenderme la patriótica costarricense. Yo era muy... muy imperactivo, hasta el día de hoy todavía lo soy, ¿verdad? Y entonces, el solo pensar, ¿verdad?, que iba a estar ya donde yo quería, en un escenario, ¿verdad?, y que podía cantarle, no importa si estaba José de Figueres, pero había público, ¿verdad? Yo estaba súper emocionado. Ensayé tanto que al otro día amanecí fónico, o sea, imagínense usted, me jugó una mala pasada el querer tener tantas ganas. Y me acuerdo que llegué y empecé a cantar, ¿verdad? Me pusieron enfrente así de todos los de la escuela y empecé a cantar y Costa a llorar y lloré un montón y bueno, gracias a esas lloradas la señora primera dama de aquel entonces me regaló algunas clases en el Conservatorio Castella. ¿Te acuerdas y cómo asistía, me dio una pequeña beca y entonces estuve, iba dos veces por semana y a veces tres, ahí estuve exactamente casi un año, ¿verdad? En ese entonces yo todavía estaba cursando el segundo año de la escuela. Y mi mamá, como eso, nosotros vivíamos en el Roble de la Abuela, mi mamá entonces tenía que llevarme al barrio de Heredia, que es ahí donde está el conservatorio, y entonces ahí empecé a llevar clases de teatro, algunas cosas. ¿Todavía te acordás cantarla llorando? Es decir, ¿cuál? No, pero sí, a los años, esa canción me ha traído problemas toda la vida. Okay, ¡qué chilo! La sacó del estadio. Sí, está bien. Okay, ¿por qué te ha traído problemas, perdón? ¿Ah? ¿Por qué te ha traído problemas toda la vida? Porque... seguido de eso, me acuerdo que ya estando como en quinto grado de la escuela, el 15 de septiembre me invitan para que la cante en el Parque Juan Santa María, híjole, en Alajuela, ¿verdad? Y llegué a cantar y me acuerdo llenísimo. Que estaba igual, o llenísimo, porque el que ha vivido un 15 de septiembre en Alajuela saben cómo claro. Son esos desfiles, yes. ¿Verdad? Llenazo. La primera que va la viejita hermoso, ahí, la que son, baila sí. Siempre, ¿verdad? Entonces... llegué a cantar la canción y se me olvidó también esa vez. Pero hey, muchachos. Es que los nervios, que usted no lo crea, yo, por ejemplo, ahorita estamos aquí todos, ¿verdad? Con distanciamiento y todos los muchachos de la producción y todo, y uno se siente nervioso, aunque sea poquita gente, uno todavía a la hora de cantar, ¿verdad? Como le han pasado tantos chiles a uno. Bueno, eso pasa mucho a nosotros, Joa. El teatro es lo mismo. El teatro es lo mismo. Sí. Y todavía al día de hoy. A mí una vez me pasó en este escenario, que estaba llenísimo un festival colegial. Intercolegial. ¿Te acordás? Que Mauricio estaba rojo el colerón. ¿Te acordás de ese año? Porque se me olvidó el texto y perdimos el festival. ¿Año? Okay, en el 94. ¿Qué se los ganó? Aguamarina. ¿Qué se los ganó? Ganó un grupo de colegio. Y luego nos mandaron a Grano de Oro y Mauricio me dio un personaje que no hablaba. Sí, es cierto. Sí, pues. Eso, pero eso cuando fue en el 92, sí, ¿verdad? 1994, ese festival. Pero sí. Ese fue el que sí ganaron. No. Así, en Granador, sí. El de acá de Punta Arenas. El de acá Arenas. Perdieron, pero el de allá. Y el de allá sí lo ganaron. Sí lo ganaron fue un Festival Nacional de Teatro Aficionado. En la Plaza de la Democracia. Fue. En el Parque Central. En el Parque Central. Estaba de jurado Marcia Saborido, me acuerdo. Pero es que importante, lo ganó debido al personaje que te dieron. Porque no hablaba. Lo único que decía era Rascata Fuji Chimani, no sé quién hablaba. Rascata Fuji Chimani. Ajá, es mi Nacahuala Rastacha Sumachi. Oye, ¿te acordás todavía de ese texto? Sí, en el 94, sí. Es que eso era lo único que decía. Sí. Quedamos aquí de ese. Javier Contreras, disculpa, Javier Contreras. Saludos a Marcelino. Javier y directora del SINAI, mamá de los gemelos, un gran abrazo. Adán Pebbles, Chavo Chávez. Sí, Chavo. Ajá. Chavo, yo creo que yo cuando estuve nombrado como profesor de cívica en el liceo nocturno, fui le di clase a Chavo, sí.
Ok, Eddie Chávez, excelente. Saludos a todos, grandes personas. Chavo Chávez. Muchas gracias. Carlos Manrique, sí, gracias a Chavo. Chacha. Ajá, Chavo. Carlos Manrique Murillo dice, me perdí la respuesta de Giovanni sobre los cuchillos. No, sí, sí la dijo. Sí la dijo. No, sí dijo que sí. Se lo digo de nuevo. Por favor. Sí, le sigo teniendo miedo a los cuchillos. Qué dicha que hizo esa pregunta a Carlos. Hace algunos años, Giovanni, yo recuerdo que creo que te asaltaron allá en la sabana, por donde está el estadio ahora, y fuiste a poner la denuncia al Ministerio Público, y no, resulta que no te creyeron nada. Eso es toda una historia. Eso es porque, bueno, primero me hacen la cámara escondida, donde efectivamente me salen con aquel machete y toda la cuestión. Sí, sí. Y yo de rodillas, llévense lo que quiera, quítenme lo que quiera, hagan lo que quieran. Además, era un... Eran dos bichotes. Y yo decía, ¿para qué trajeron dos? Solo con uno ya, agarre y me despedaza. Y estuviste, te arrodillaron y todo. Sí, claro, él me dijo, usted le va a pedir perdón a mi esposa. Digo yo, pero es que vea, ¿verdad, señor? Yo estaba en el teatro. No, yo usted le va a pedir, bueno, ya le pedí disculpas en la radio, ya le pedí disculpas en... ¿Usted quiere le pido disculpas? No, tiene que arrodillarse aquí. Yo decía, ¿pero para qué quiere que me arrodille? No, no lo voy a hacer, ya le pedí disculpas. Ah, no se va a arrodillar. Y se fue para el carro, sacó un machetote. Sí. Una vez me tiré al piso y... ¿De verdad? ¿Qué pensaste en ese momento? Y yo creí que me iban a robar el carro y que se iban a ir y que realmente estaban. Lo peor es que cuando la señora sale, digo, era una señora que parecía a mi mamá. Era como, sabe. Entonces yo le falté el respeto a este señor, haciéndole, porque él decía que yo le hacía ojitos y le había coqueteado a la esposa. Pero la esposa era como mi abuelita, como mi tía. Entonces yo decía, esto no puede ser. Pero ahí estaba sucediendo. Bueno, ese día yo me di cuenta que era una cámara escondida. Orquestada por Mauricio Astorga. Estaba con Mauricio. Yo de repente vi una luz de una cámara ya escondida. Vuelvo a ver hacia el lado en la emisora, otra cámara. Ah, no, y ahí se me puso súper valiente. Pateaba puertas y pegaba gritos. Ahí sí, ¿verdad? ¿Y qué pasó cuando ya? Dos años después voy caminando. Dejo, yo no sé por qué. Dejo el carro donde el mecánico ahí en Cristo Rey en ese momento. Agarro un taxi y me voy para un lugar. Puedo decir. Un lugar que se llama Aventura, donde venden cuestiones como de. Para andar en montaña y toda esa cuestión. Iba para ahí, pero yo no sé por qué me bajé como 400, 300 metros antes. Ustedes me preguntan por qué lo hice, no sé por qué lo hice. Y yo me voy ahí caminando, me acuerdo, andaba un maletín de medio lado, y yo hablando por teléfono, cuando de repente, así se lo he contado mil veces, pero de repente me agarran del cuello y yo hasta digo, son un toquecito que me están vacilando. Así meto, yo veo aquellos chavalos con unos cuchillotes totalmente nuevos. Digo yo, qué pollos, eso es una cámara escondida. Ni siquiera ensuciaron los cuchillos para venir a hacerme eso. Qué pollos, qué pollazos esos. Y a partir de ahí agarré una sínfula así. No, suéltame. Y se quedaban ellos ahí. Bueno, vamos para aquella esquina. No, sí, pero ustedes tranquilos, yo voy para la esquina. Y en eso veo que el maletín había unos anteojos oscuros nuevos con cartuchera. Y digo, no, eso me lo regaló mi mamá. ¿Cómo se lo van a llevar? Y se quedaban viendo entre ellos y me lo entregan. Entonces yo me lo pongo aquí. Y esa otra cuestión es, ustedes ni los ocupan, es parte de un vestuario del teatro, mi maleticillo, que era una pipa, me acuerdo, como una pipa de esas de época, y me la dan. Entonces luego, y sacan la billetera, ¿y para qué quieren la billetera? Si con la cédula no van a poder hacer nada. Y me dan la billetera. Y le digo, y me dan la cédula. Y le digo, ¿y con las tarjetas? Tampoco van a poder sacar plata. Y me dice, ah, no, y ya me mentaron la madre. ¿Lo que cree? Que estamos jugando. Y me tiraron el cuchillo. Una puñalada. Me la pasaron por acá y la otra me salvó el maletín. Ahí yo me di cuenta que realmente era un asalto. Entregué todo, vi que un carro estaba viendo todo desde la calle, salí corriendo para donde estaba el carro y en lo que iba a llegar, el carro se fue y se me escapó de las manos. Y yo, ahora sí, vuelvo a ver ese poco bicho detrás mío porque eran como cinco. Hijo. Y yo empiezo a correr y otro muchacho me abre las puertas del carro, yo me meto al carro y me dice que me va a llevar, en ese momento trabajaba en Canal 7, que me va a llevar al canal. Yo le digo que no, que ellos van a pie, que los podemos alcanzar. Entonces me dice que no, y dice, llámese al 911. Le digo, no, hombre, no tengo ni teléfono, me lo robaron. Y me dice, llame el mío. Y yo, de los nervios, no podía marcar los números. Digo, por favor, llame usted. En un minuto estaba la policía ahí. Y a los 5 minutos ya los habían agarrado, pero eso fue detrás del edificio Colón, donde me asaltaron. Y ellos estaban por la municipalidad de San José. Pero yo cuando a mí me llevan los policías, yo los veo a todos de espaldas contra la pared, pero yo no reconozco a ninguno porque todos se habían cambiado como el suéter y eso. Sí reconozco que uno tiene como el maletín mío, y es lo que reconozco. Y obviamente yo así de gorrero, cuando los veo que están con las piernas abiertas, digo yo, ese es mi momento, y agarro impulso, me voy, y me rajo aquel patadón, y le pego por las partes nobles a él.
pero el patadón no me resbalé y caí con el bicho al piso. Entonces sigo la policía y dice, papito, papito, pare, 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 ya no le pegue más porque se me va a matar. Entonces todo el mundo me muerto la risa, me fui, los denunciaron, pero después vino la segunda parte, que yo no sabía cómo era un juicio. Yo cuando llego al juicio, cuando me encuentro a toda la familia, a todos ellos, que me mentaban la madre, que sabían dónde vivía, que todo eso, y yo, ¿qué es esta vara tan fea? Llego y para peor es el fiscal me trataba como que yo estuviera mintiendo, le digo, pero si los agarraron con mis cosas, entonces digo, yo no voy a volver a venir. No fui al siguiente juicio y cuando llega y me dice, en ese momento había un guarda que le decíamos Salvación y me decía, ¡Salvación! ¡Ahí lo buscan! Pero nunca me dijo quién me buscaba. Entonces yo, ahí me buscan, yo me voy. Y en lo que yo me dice, ¿usted es Giovanni Linares? Sí, señor, venga para acá. Esposado, me llevaron al juzgado. Entonces el vacilón era que yo, al que me habían asaltado, yo llegué esposado y sentado esposado, porque, ¿cómo es que se llama eso? ¿Desacato? Cuando no se presenta un juicio. Tiene un nombre eso. ¿Usted que es abogado? Desacato. Eso no. Eso, cuando uno no se presenta. Eso fue lo que me dijeron a mí. Entonces me llevaron a mi esposado y los chavalos ahí sueltos. Obviamente, a partir, y la fiscal en el mismo plan, y digo, no, hombre, a partir de ese momento quité la denuncia. ¿Quitaste la denuncia? Sí, ¿qué iba a hacer con eso? Yo recuerdo que hubo un día, yo no sé si tenías el juicio ese día o qué, o había audiencia preliminar o algo, teníamos ensayo en tu casa. Ay, ¿qué pasó? Y ese día vos estabas contando muy nervioso en el Canal 7 todo lo que te había pasado, y nadie tampoco te creía. Sí, pero era real. Sí, sí. Pero estaba muy mal. Yo no, un juicio a mí me da cosa, iría mejor preparado ahora. Claro, por supuesto. Nunca solo. Dice Miguel Gamboa, buenas noches, excelente. Excelente cantante, Manuel, también. Puro. Sí, genial, ajá, genial. DH Cascante, qué honor tener hoy a Giovanni, yo lo admiro mucho. Muchísimas gracias. Marcelino, vamos con vos. Pregunta. ¿Qué significa Rosita en tu vida, tu esposa, la que es tu compañera de vida desde 1978, creo? Hey, mi ángel de la guarda, viejo. Una hija, un hijo, cinco nietos, una nieta. ¿Qué sentiste el momento en que nació, Ignacio es el primero, creo, ¿verdad? No, Marcela. Marcela. Cuando viste a Marcela, la primera vez que la viste. Hey, es una alegría enorme porque tener un hijo es cosa seria, ¿verdad? No es cosa del otro mundo. Y la responsabilidad que uno adquiere como padre de familia, ¿verdad? Mi pregunta, por mi experiencia de vida, hablándote de mi papá que fue muy tortero, uh-huh, como buen pescador de atún, yo siempre pregunto, ¿qué niño clama gritos tráigame al mundo? Ninguno. Nadie. Entonces, si los traemos, protejámoslos. Indistintamente de que convivas o no convivas con yo tengo una anécdota con mi hermano, yo cumplo el 6 de noviembre cumplo 70 vueltas y mi hermano el 12 de junio cumplió 70 vueltas. Estamos en tercer grado en Antonio Gámez y no sabíamos que éramos hermanos. ¿Cómo? De verdad, qué buen toque es. ¿Cómo? Zánganos, su tata. ¿Eran compañeros de...? Sí, en tercer grado. Cheri, tiene otra hermana. Ajá. Y Chicón, uno que vive en Nenito Marzor, que es el hermano mayor de nosotros. Antes se acostumbraba a eso, a tener... Y una vez entro a un baile, lo recuerdo, que yo nunca fui a baile, lo recuerdo, y me encuentro a mi hermano y me dice, hermano, qué dicha que te veo. Le digo, ¿qué pasó? No, vení para que conozcas a una hermana que no conoces, vive en Miami. Marcelino, pero ¿cómo se iban dando cuenta? ¿Cómo se iban descubriendo? ¿Cómo usted descubrió que ese chiquito, ese muchacho era su hermano? La maestra. ¿La maestra? Sí. Oí. Teníamos el mismo apellido en esa época. Estamos en tercer grado en Antonio Gámez. El mismo apellido, así lo y dije. No sabíamos que éramos hermanos. Ah, bueno, pero por lo menos su papá en eso sí era responsable. Tenía un montón de hijos, pero a todos les daban el apellido. No, Giovanni, si aquí hablamos de un papá responsable, tenemos que hablar de Vinicio Pérez. Pérez. ¿A los 24 le tuve el apellido? Sí, a los 24. Y tengo una hermana en México. ¿Y tuviste un hermano en Rumanía? Ah, ¿sí? Sí, ¿sí? ¿En sí. Rumanía? Pero era tico, pero se fue para allá. Ah, pero se fue. Sí. Y yo, ¿qué fue? Sí, sí. Sí. Marcelino, vos fuiste también el hacedor, literalmente, de la carrera Sol y Arena, que nos ha traído mucha bendición, mucha prosperidad a Punta Arenas cada vez que se da, y ahora la tiene el Club Rotario. Mira, te agradezco la atribución, pero yo siempre he dicho que fuimos un grupo ahí, Mario Álvarez, Jorge Álvarez, Gerardo Portugués. ¿Qué año fue eso? ¿90, 91? Por ahí, el año pasado creo que fue la número 33, Franklin Sosa, Memo Benavides, un tipo muy ejecutivo, don Edwin Fallas, fuimos un grupo. Sí, claro. Lo que pasa es que ese grupo se concentraba siempre en Ciclo Gaby,
y el día de la carrera, ir a, en aquel tiempo los lugares de inscripción era Centro Sport y Ciclo Gaby, nada más. ¿Y también fuiste buceador? Creo, no, buceo, ahí. Pues, o ciclismo? En el año 78, tenía 2 años, por cierto, de no venir la Vuelta a Costa Rica, no se me olvida, doña Clemencia Conejo era la directora de deporte. Ajá. Y ahí estuvimos metidos 3, y gracias a ese recibimiento que se hizo, volvió a la Vuelta a Costa Rica a Butarena. Pero a mí el atletismo me deparó grandes satisfacciones, inclusive de estar a la par de grandes atletas a nivel mundial, como yo, como Bob Beamon, uh-huh, que vino invitado especial para una carrera de La Paz. Bob Beamon es el negro que nadie rompió el récord de salto largo en México 70. Saltó 8.90. Me le puso la camiseta Bob Beamon 8.90 USA. Estar a la par de Víctor Mora. ¿Y todavía no se ha roto ese récord? ¿Ya lo rompió? Ni Carl Lewis, que intentó romperlo, y no. Ese récord está pero ahí. ¿Pero salto a lo largo? Salto a lo largo. ¿Ni aquel cubano? ¿Sotomayor? Sotomayor, no. 8.90, Bob Beamon. Era un negro alto, como 1.95, una cosa así. Vino invitado especial a una carrera de La Paz. ¿Cierto? José Luis Molina, ¿qué lo puede decir? Ajá. De Naranjo, cuando era un desconocido. Jorge Álvarez, el hermano del profesor Mario, trabajó 5 años con el patronato y una vez me dice, mira, ahí en Naranjo hay un muchacho que corre. Y le pone, sí, le pone, ¿qué necesita? Hay un par de tenis y un par de uniformes, le dimos la mano. Ese año corrió con nosotros las 3 carreras importantes, La Paz, la San Juan en julio y la Gloria en noviembre, que eran medio maratones. Al año siguiente lo llamé y me dice, don Marce, le agradezco mucho, pero la municipalidad de Naranjo me va a ayudar. José Luis Molina ganó un maratón en Los Ángeles. ¿Sí? Cosas del deporte. Emma, vamos con vos. ¿Cuál fue o cuál ha sido tu mejor época como cantante? ¿O esperás que venga una mejor época como cantante? Bueno, y uno siempre tiene la fe, ¿verdad? De lo que a uno le gusta, ¿verdad? Tenga éxito y pueda llegar mucho más allá, ¿verdad? O sea que yo, por ejemplo, soy una persona que a veces me siento a escuchar, digamos, las cosas que he grabado, tanto con la orquesta de Charlie y con otros proyectos en los que he estado, y me gusta mucho escucharme, me gusta mucho escuchar, digamos, recordar todos los momentos, ¿verdad? De cuando se grabó una canción, de todos los momentos, ¿verdad? Principalmente cuando grabábamos con mi gran amigo ya fallecido, Juan José Molina. Para mí el tiempo más bonito de la música, digamos, que viví yo, fue cuando pasé de la orquesta de Charlie a la orquesta Tico Jazz Band. Porque cuando llegué a la Tico Jazz Band ya era como un sueño súper lindo, ¿de qué le digo? Digamos. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue para el programa Estudio 7, fue en el 2011, por ahí, Estudio 7 creo, sí, 2011. Bueno, cuando yo estaba con la orquesta de Charlie, Charlie me ayudaba mucho, ¿verdad? Los primeros 2 cantantes de esa orquesta fuimos Eduardo Aguirre y yo. Eduardo Aguirre siguió por su camino de... Él fue el que me llevó a esa orquesta. Fue el que me llamó y me dice, tengo un amigo trompetista, Charlie Rivera, va a hacer una orquesta. Bueno, y entonces me metí a esa orquesta. Y Charlie fue el que me dio la oportunidad de estar en la Tico Jazz Band porque era trompetista de Germán Paniagua, de la Big Band de Germán Paniagua. Cuando yo llegué y entré por primera vez a hacer el ensayo, porque hacíamos ensayo y luego editábamos las canciones a 2 minutos... Yo decía, wow, este era el sueño mío. Yo quería estar en un estudio así donde se viera toda la... lo que usted, o sea, y verse en la tele después, imagínese usted cómo se sentía uno. Y entonces, aparte de eso, esa edición de ese programa, en la orquesta habían personas de mucho peso. Estaba el señor Norman Calderón, saxofonista del Conservatorio Castera, que estaba... Napoleón Zapata en los saxofones, había una constelación, o sea, demasiado bueno, y era una big band. Teníamos a Marco Navarro en el bajo, que también es bajista de Rubén Blades, Carlitos Campos en el piano, o sea, el big band era increíble, de lujo. Y no podía haber un error, ¿verdad? Porque teníamos un director bastante, ¿verdad? Y en la cuestión de la orquesta, todos los días, cuando veníamos a un ensayo, cuando veníamos cuando íbamos a editar los temas o así, ¿verdad? Era tan bonito porque, ¿qué pasa, digamos? Cuando se anda en un grupo, como La Selección, por ejemplo, que yo anduve en ese grupo, fue el primer grupo en el que yo estuve. Me acuerdo que el señor William Quesada, yo carajillo, me dice, hoy vas a ir al Monte del Mago, que era un salón que queda en Poás de la Juela, hoy vas a ir ahí
para que veas el grupo, a ver si te puedes adaptar y todo. Y me acuerdo que me montaron en la vanet y uno de los muchachos llegó y me dijo, esta es la camisa suya, tomé para arriba una vez. Y yo había visto. ¿Así? Había en el Parque Central y en Plaza Ferias en aquel entonces, en Alajuela. Pero en su momento la selección era... La selección estaba muy bien, era un grupazo, o sea, mejor. Donde llegaba la selección, o sea, era un llenazo, o sea, y me dan la oportunidad de cantar ese día, yo me sabía solo dos canciones, que era Llorarás y Conversación en Tiempo de Bolero, esas fue exactamente las que canté. Ese proceso de ese grupo me dio a mí a entender que ya la música, digamos, no era algo de lo que se podía vivir exactamente muy bien, digamos, en ese entorno, en el entorno de los grupos, ¿verdad? Porque en los grupos... Y se toca prácticamente que toda la semana, ¿verdad? Se toca a veces dos veces por día, ¿verdad? Y tenés un salario que no es malo, ¿verdad? Pero no a como verdaderamente puede ganar uno en la música, ¿verdad? Pero como todo. Y pasa casi que a todas las disciplinas artísticas. No, y tiene que pasar para que uno aprenda también, ¿verdad? Todo aprendizaje tiene un precio, yo siempre he dicho eso. Claro. Entonces, el precio que uno paga es estar ahí para aprender. Cuando yo llegué a esta orquesta, a la Tico Jazz Band, salió la oportunidad con Charlie Rivera, ya con la orquesta de la parte, de acompañar a un salsero que se llama Paquito Guzmán, que fue parte del Gran Combo. Paquito acompañamos a Charlie Cruz, que es el que canta Chibiribiri bombón de azúcar. Ese, bueno. Lo acompañamos también en Pepper, ¿verdad? También con la clave. Chibiribiri bombón de azúcar. ¿Cómo me gustas? ¿Cómo me hubiera encantado que hoy hubiera estado Miguel Gamboa aquí también? Miguel Gamboa es un amante de la salsa. ¿Y era cómo hablamos de salsa, Lillo? Bueno, entonces, la próxima vez que vengas, vamos a invitar a don Miguel Gamboa para que sea parte del conversatorio. Conocedor. Exactamente. Bastante salsa. Bueno. Dice Miguel Gamboa que él canta mucho. ¿Qué? ¿Cómo canta mucho? Mucho rato. Sí. Qué bueno. Anda volando hoy, Fini. Okay. Pedro García, ¿dónde estás? Como nadie se lo hace. Yo te la devuelvo a vos porque ya casi nos está yendo el tiempo. Ya, sí, rápido. Rapidísimo, pero ahí seguimos un poquito más. ¿Cuál ha sido? Le acabo de preguntar a Emanuel. Ahora, vamos con vos. ¿Cuál ha sido tu mejor época de artista escénico? ¿O vendrá una mejor época cuando te sentiste mejor como actor de teatro? ¿Cómo? Eli, buena pregunta esa. Sin embargo, dentro de mí yo espero que mi mejor época es la que viene. Por supuesto. Siempre pienso en eso, que es la que viene. He vivido grandes momentos, sí, he vivido grandes momentos, es que han sido muchos. En diferentes yo recuerdo centros. Particularmente, y es que eso nos atañe a nosotros, la época de los Atómicos. Bueno, eso a mí, para mí marcó, sí, marcó mi vida obviamente, los Atómicos, el show de los Atómicos, también con el grupo Punto Cero, bueno, también estaba Mauricio ahí. Un viejo con alas, me parece también de lo mejor. ¿Estuviste en un viejo con alas? Yo estuve en un viejo con alas. En el año 2003. Ajá. Yo no estuve en la primera puesta, pero en esa primera puesta había un muchacho, Gustavo Sánchez, creo, se fue a estudiar a Cuba. Ajá, y sí, Mauricio Astorga me llamó. Y entonces a mí me tocó viajar, me tocó internamente y fuera del país a presentar esa obra. Y ¿estuviste en Uruguay? Y me siento, no estuve en Uruguay, estuve en México y El Salvador con ellos. Pero es una experiencia única. Y así me ha tocado, gracias a Dios, bastantes. El teatro me ha dejado, la foto con esa señora, la de El Viaje al Reino de los Deseos, esos personajes específicamente me parecían maravillosos. También cumplió mi sueño de poderme presentar en el Teatro Nacional, a teatro lleno, la gente aplaudiendo casi que de pie. Entonces, si vos me decís, he vivido muchos, tanto Chingo Sonada, tener lleno ese teatro durante no sé cuántos tiempos. ¿Ahora qué? ¿Decís eso? O años. The Full Monty, Chingo Sonada. Full Monty, Chingo Sonada. Llenazo. Giovanni Linares, ¿cuántos años estuviste en esa puesta? No sé realmente los años, Charlie. Sé que di más de 500 funciones. Pero el primer año. El primer año. Estuviste a punto de ganar el Premio Nacional de Teatro al Mejor Actor del UTI, de la Unión de Teatros Independientes. Sí. Que te lo ganó el fallecido Sergio Paniagua. Ajá. Sí. Exactamente. Pero estuve nominado a eso. ¿Y cómo viviste el proceso de actuar con un actor bastante particular que dicen que le hace falta mucho, un señor Vinicio Pérez? Bueno, con Vinicio fue toda una experiencia dura, obviamente desgastante. Mira, si no burga la vida, lo hace leña uno. Desgastante, pero la disfrutábamos mucho. Estuvimos en el show de los Atómicos que estaba... Prácticamente toda, mucha gente de Vías, del Teatro Grupo Vías, y algunos de allá. Yo recuerdo a Vinicio en esa época,
Y hace poco le pasé una fotografía, que la tomé de tu perfil, de una fotografía de un anuncio de Las Mujeres Son Cosas de Hombres. Sí, que ahí fue donde se estuvimos un buen rato. Y estaba gordo Vinicio ahí. Muy gordo. Pero la canción decía, rubias, morenas y trigueñas. Sigan. También pelirrojas o bien pueden ser negras. Las hay chaparritas, algunas flaquitas, también rellenitas, pasadas de ricas, todas las quiero, por ellas me muero. Frente ¿viste? A las puro Emma cantando esa barra, hasta vergüenza. Emma se le salió una lágrima. Vamos a las redes sociales, mejor. Vamos a las redes sociales. Cinia Campos, no se puede. Cinia Campos, felicidades. Sí, pero sí. Sonia Chávez, una canción más, por favor. Ya casi viene, Manuel. Federico González Matamoros está conectado. DH Cascante, toda mi indumentaria deportiva, siempre mi papá me la compró en el ciclo, cuando estaba cerca del Palí. Don Mario Hernández Álvarez, saludos a don Marcelino Guadamuz, un buen hombre y empresario, eso Mario, sí es cierto. Y él Mario, me conoce que es como Mario Álvarez. El programa de deportes de DH Cascante, Marito, la jefa, está monitoreando. Saludos, Anita. Bueno, ¿qué les parece? La gente está pidiendo a Emanuel, pues vamos a darle a la gente, a Emanuel, que nos va a cantar. Entonces, su última canción de esta noche, Emma, ¿cuál vas a interpretar? Esta canción es una canción que grabamos con un grupo porteño, se llama Long Play, que se llama 12 Rosas. Reventaron a todo el país con esta canción. Esa canción le gustó mucho a la gente, bailó bastante porque ahí la bachata se puso de auge en ese entonces, ¿verdad? Y a la gente le gustó mucho. Entonces, señor. Ok, quiero aprovechar el momento mientras Emanuel se acomoda para decirles que estamos rifando un viaje a Isla San Lucas. Tienen que decirnos cuál era el antiguo nombre de la Isla San Lucas, no me vuelvo a equivocar. Si y también para que lo compartan. Y pues se están riendo, no se burlen. Ok, vamos, eso era todo. Muchas gracias. Cortesía Costa Tours. Vamos entonces con Emanuel y 12 Rosas. Adelante, José, con 12 Rosas. Póngale, maestro. Cuando recibes esta carta tú, seguro abriste ese sobre azul. Ya tu poeta muy temprano llegó con 12 rosas en el interior. El calendario te dirá el porqué, el remitente te hablará de mí. Y otra vez mi recuerdo brillará con más luz, sentirás tal vez amor de tú. Aunque sigues amando y pensarás mil cosas, correrás junto a las rosas que mandé. Son 12 rosas que hablarán de ti, son 12 rosas que te gritan vuelve, y cada una significa un mes llorándote. Son 12 rosas que hablarán por mí, de gran amor que sé que sientes lo mismo por mí, perdóname. Sin ti no sé qué hacer. Cariño, alejábamos ese orgullo que solamente nos torturaba. Un amor como el nuestro no se puede apagar. Mira dentro de tu corazón. Tú tampoco has dejado de quererme, tú piensas en volver a verme tal como lo pienso yo. Son 12 rosas que hablarán de ti, son 12 rosas que te gritan vuelve, y cada una significa un mes llorándote. Son 12 rosas que hablarán por mí, de gran amor que sé que sientes lo mismo por mí, perdóname. Sin ti no sé qué hacer. Y por si acaso piensas no volver, recuerda que yo siempre te amaré. Son 12 rosas que hablarán de ti, son 12 rosas que te gritan vuelve, y cada una significa llorándote. Son 12 rosas que hablarán por mí, de gran amor que para mí tú eres.
sientes lo mismo por mí, perdóname. Sin ti no sé qué hacer. Y eso para ti, mi negra, con amor. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Voy a hacer una pregunta, Emma. Emma, ¿vos en tu familia tenés a alguien que se dedicara a la música antes? Sí, mi papá. Ah, bueno, bueno. Sí, era cantante. Ah, era cantante razón. Y le gustaba la música. Y aparte, bueno, yo voy a decir una cosa. Yo soy gemelo con una mujer. Y tengo 7 hermanos más. Ah, ¿cómo? Sí, señor. ¿Y por qué ese dato no lo tengo yo en el registro? Para que usted vea. Para que usted, porque solo ahí hacer las investigaciones. Y solo ahí, no le da ni vergüenza decirlo. Nada más se mete ahora en el registro, lo que salga, pero, lo que investiga. No, es que yo investigo al papá, a la mamá y no veo ningún dato. Muchas gracias, don Vinicio Pérez, por haber puesto el micrófono. Sí, muchas gracias. Bueno, sí. Y curiosamente, ninguno de mis hermanos canta. Y ninguno de mis hermanos toca ningún instrumento. Ni tienen nada relacionado a lo artístico. Pero tal vez sí tienen, lo tienen, pero no lo descubrieron nunca. No, yo es los he escuchado. Eso puede pasar también. Pero sí, tenía yo, también puede ser hijo lechero, no mentira, ¿no? También había un señor que vivía muy cerca de mi casa y yo me iba a sentar todo el tiempo a escucharlo porque solito él con la guitarra pasaba todas las tardes. Y a mí me gustaba mucho, me llamaba demasiado la atención. Pero de todos mis hermanos, el único que canta soy yo. ¿Tocas algún instrumento también? Me gusta mucho la percusión, ¿verdad? He traveseado la guitarra y así, pero la mayoría de las veces que he estado cantando siempre es acompañado por alguien. ¿En la delantera? En la delantera, acompañado por alguien o así, a veces con una guitarra, un amiguito que tengo que es demasiado bueno con la guitarra, entonces hacemos trova de vez en cuando, ¿verdad? Cuando nos contratan. Y también lo hago solo, ¿verdad? Con pistas y así. Y la mayoría de las veces he cantado ya con orquesta. Emma, digamos, bueno, ahorita por la pandemia, por esto, pues claramente te ha afectado muchísimo, pero digamos, ¿puedes dejar algún contacto ahorita para decirle tu número a la gente para que te pueda contactar eventualmente? Facebook, ¿no? Por supuesto, Facebook. Bueno, en el Facebook salgo como Manuel Benavides y mi teléfono es... Con Z, ¿verdad, Benavides? Sí, tuyo. Y mi teléfono es 6420-2230. Ahorita estamos ofreciendo los servicios virtuales, ¿verdad? Para serenatas y todo eso así. También vendo tamales, vendo mariscos, vendo de todo lo que se venda ahorita porque es la única forma de que uno salga adelante, ¿verdad? Excelente, esta claro. Pandemia, bueno, lo que es nosotros que nos dedicamos a la música. Yo le decía a mi doña, que así le decimos nosotros a la doñita, un día de estos, que en estos tiempos uno va a aprender a valorar mucho lo que antes mucho se ganaba y desperdiciaba. Claro. ¿Verdad? Porque en el gremio que anda uno, ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad? Uno anda ahí y siempre anda tocando en fiestas, siempre anda tocando allá y aquí y allá. Y esta pandemia a mí me golpeó durísimo. ¿Por qué? Todos. O sea, sí, claro. pero en el aspecto... Y lo raro es que viene la pandemia y sube el recibo del agua. Porque a mí me llegó un cuentón del recibo del agua. Yo no sé si a ustedes le llegó en la casa, pero a mí me llegó un cuentón. Yo no sé qué tiene que ver la pandemia con el agua, pero... Que se bañan mal. Pague el momento para el reclamo. ¿Verdad que sí? Para el reclamo. Pague el momento para el reclamo. El recibo, y a la vecina le llegó más caro todavía. Pedro García, ojalá que vengas la próxima semana, por favor. Por favor. Pero bueno, en realidad sí. Y bueno, ojalá que esto se mejore pronto, ¿verdad? Sí, claro. Y como decís vos, si hay que vender tamales, se vende y echar para adelante. Ahí estamos siempre, o sea, sí. Tratando de hacer algo. Sí. Por ejemplo, ahora para el 15 de este mes tenemos un streaming del grupo Long Play. ¿Verdad? Que es un grupo 100% porteño, lo vamos a tener en Isla Cocos, vamos a tener compañía de algunos amigos que nos hemos encontrado durante el camino, ¿verdad? Entre ellos Humberto Vargas, músicos de aquí del puerto, el Mono Gutiérrez, Francisco Gutiérrez, ustedes ajá. Conocen al claro, Pachi, claro. Vamos a tener a Pachi, sí, vamos a tener a don Sergio Molina también. Ah, que Pachi está en lista para que venga acá. Pachi es multiinstrumentista. ¿Ah? Pachi es multi. Pachi, yo siempre he dicho que si Pachi fuera ¿cómo se llama? Siamés, sería el músico perfecto, porque Pachi toca saxofón, trombón, trompeta, piano, guitarra, bajo, y no tanto así que lo toque. El hijo de él también es igual, Gerald Gutiérrez, tiene mucho talento, demasiado talentoso.
sino que lo toca todo bien. ¿Ya? Que eso a veces en un músico así, multiinstrumentista, se dice, sí, toca de todo, pero la trompeta es lo que le queda mejor, el sax. Ajá. Y no, Pachi tiene mucho gusto para todo. Para todo. Ok, aquí tenemos saludos. Doña Maybeth Chan, saludos para todos, bendiciones. Marce, como muchos le decimos, fue mi primer patrocinador por medio ciclo Gaby. Excelente programa, José Castillo Aparicio. Y dice acá Miguel Gamboa, Vini, el mamut, no, por favor. Miguelito, muy buena. Qué bueno el mamut. Celia Cordero Torres, saludos desde Miramar. Ricardo Mora, saludos desde el Jardín del Rey Salomón. Vaya, saludos a don Ricardo. Claro, ese es un mensaje para vos. Sí, saludos. Sí. Vamos a Muchas gracias a todos por los mensajes. Quiero decirles que ahorita en este momento vamos a hacer el sorteo para lo de San Lucas. Después, no, de ahorita, ya casi lo vamos a hacer. Entonces, para que estén al tanto, todavía hay chance para que nos digan el antiguo nombre de la isla San Lucas. Así que lo pueden ahí postear y pues quedan concursando. Vini. Señor. Espera, para ¿puedo mandar un saludo aquí que me mandaron para, para Giovanni? Claro que sí. Dice, saludos del Bafana J. ¿Bafana, Bafana? Del Bafana J, J Cascante. J Cascante, un saludo para Jotica Cascante, hermano de Omar Cascante. Ah. Es que tuvimos la oportunidad de Bafana, Bafana, es como dicen, le dicen a la selección de fútbol en Sudáfrica. Entonces, sí, esos son los Bafana, Bafana. Bafana, Bafana. Opa, Marianela Espinosa dice, felicidades a mis hermanos del alma, Carlos y Vinicio. Gracias por crear estos espacios que generan alegría en tiempos tan complejos de violencia social y de pandemia. Y hay un poco más, quiero agradecerle a Nela. Sin embargo, bueno, también darle las gracias a Radio Puerto TV, porque sin ellos esto no se puede hacer. Por supuesto. Y, por supuesto, a la Casa de la Cultura, que pues tuvo la iniciativa. De parte mía, agradecerles. Yo soy un colaborador, pero sí, ellos están haciendo un gran esfuerzo todos los sábados. Y toda esta gente linda que no ven, porque están detrás, pero vieran qué manera más profesional tienen muy de trabajar. Muy profesional. Sí. Vamos a ir a otro corte más y ya regresamos con la última parte de este programa Conversarte de hoy, hoy sábado. Ya regresamos. Ok, amigos caballistas de todo Costa Rica, muy pronto por Cabletica, su programa Hablemos de Caballos y Mar. Los esperamos. Hola amigos de Cabletica, los invitamos a partir de este mes de septiembre para que usted conozca el resumen de lo que acontece en el Cantón Central de Punta Arenas, específicamente en el Consejo Municipal. Cabletica y Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio, le traerán todo el detalle de la información. Tranquilidad y confort para usted. Frente al mar, en el paseo de los turistas de Punta Arenas. Higiene, seguridad y una excelente atención le esperan. Hotel Las Brisas. Reserve al 2661-4040 o al 8414-0013. Será un gusto atenderle. Tan linda es mi Costa Rica. La Virgen de los Ángeles bajó. Bueno, seguimos acá. Aquí estoy viendo los mensajes. Tenemos a Carlos Manrique Murillo. Muy bueno, excelente hoy el programa. Dice Carlos Manrique. Saludos, excelente el programa. Cristian Castro Ríos. Don Cristian Castro Ríos. El hermano de Jimmy. Es bombero, Cristian. Gran sí, amigo. Él sí es bombero. Vos no, ¿verdad? Yo no. Miguel Gamboa. Vini baila bastante mal. ¿Por qué sí, le dan los mensajes malos? Vení. Yo lo vi bien. Ya lo sabía, Miguel, no te preocupes. ¿Lo vi bien qué? ¿Bien tieso? Como un diente de leche sueltitico. Dice, Luis Loría, en esa obra, un hombre muy viejo con las alas enormes, ganamos todo en grano de oro y Carlos junto conmigo mojábamos con agua fría a Vini. Sí, es cierto. Mario Rodríguez Morales, Vinicio tan suelto como un arroz para resbaladera. Se mueve más un atol cuando lo soplan. Ay, qué ganas de seguir bailando, ¿ah? ¿Eh? Ok, pues, vamos a bailar un poco más. Sí, bailemos porque entonces. Porque están pidiendo también en mi WhatsApp a Emanuel que quiere que cantes la bilirrubina, Emma. La cantamos. La cantamos. Oye, a bailar otra vez. ¿Esa no la va a cantar Marcelino?
¿Por qué? ¿Por qué Marcelino? ¿Ah, Marcelino? ¿Por qué Marcelino? ¿Por qué? La bilirrubina. ¿Por qué? ¡Ah! ¿Por qué? ¿Se parece a...? ¿A Juan Luis Guerra? Claro. Hoy tenemos a Juan Luis Guerra aquí desde Casa de la Cultura. Véanlo. Hagamos un acercamiento de Juan Luis Guerra, por favor. Al revés. A mí me dicen que Juan Luis Guerra se parece a mí. Y es cierto. Y dicen, por eso me puse los anteojos redondos, que yo me parezco a Fray Casiano. Pero no hago milagros. Don Clever un día llegó a comprarse unas pesas al negocio y me dijo que se quería parecer a Arnold Schwarzenegger para impresionar a la señora. Digo, esos milagros solo los hace Fray, yo no los hago. Bueno, entonces que escuchamos a Emma, luego viene el sorteo y luego los vamos para la última parte del programa, realmente. Entonces vamos, Emma. Con usted el micrófono cuando quiera, el escenario es suyo y vamos a decirle a nuestro técnico José, vamos con la bilirrubina, José, la bilirrubina, cuando quiera, maestro, pista. Óyeme, una fiebre el otro día, por causa de tu amor cristiana. Que para la enfermería, si yo tenés seguro de cama, y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como la tía, oye, y me partieron hasta el alma, con rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona, no. Solo tuve su vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catéter. Inyectame tu amor como insulina. Y dame vitamina de cariño. Oh, que me ha subido la bilirrubina. ¡Vamos bailando! ¡Vamos! Me sube la bilirrubina. ¡Ay, me sube la bilirrubina! Cuando te miro y no me mira, ay, cuando te miro y no me mira, y no lo quita la aspirina, no, te suero con penicilina, y es un amor que contamina, ay, me sube la bilirrubina, me sube la bilirrubina, ay, me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me mira, ay, cuando te miro y no me mira, y no lo quita la aspirina, no, y no, te suero con penicilina, y es un amor que contamina, ay, me sube la bilirrubina. Y no me mira, ay, cuando te miro y no me mira, y no lo quita la aspirina, no, me suero con penicilina, y es un amor que contamina, ay, me sube la bilirrubina, me sube la bilirrubina, ay, me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me mira, ay, cuando te miro y no me mira, y no lo quita la aspirina, no, y no, me suero con penicilina, y es un amor que contamina, ay, me sube la bilirrubina. ¿Cómo? Entonces baila como en el puerto. Búscate un catéter, inyectame tu amor como insulina. Vestido tengo el rostro de amarillo, oh, que me ha sumido la bilirrubina. Me sube. Me sube la bilirrubina. Ay, me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me mira. Ay, cuando te miro y no me mira. Y no lo quita la aspirina. No, te suero con penicilina. Y es un amor que contamina. Ay, me sube la bilirrubina. Me sube la bilirrubina, ay, me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me mira, ay, cuando te miro y no me mira, y no lo quita la aspirina, no, y no,
y es un amor que contamina. Ay, me sube la bilirrubina. ¡Bravo! ¡Sabroso! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Excelente, excelente! Emma, ¿qué estás haciendo? Estoy viendo que cada vez que cantas, sube la gente conectada. A la gente le gusta la música tropical. Por supuesto. Me encanta la música tropical. Y es que este espacio es para ustedes, gente que está en la casa. Don Benicio Pérez, te agradecería el micrófono. Claro que sí, mi estimado. Aquí lo movemos. Este espacio es para ustedes. Que están en casa. Estamos viviendo, sí es cierto, una época bastante difícil, una época bastante particular, pues por cuestiones obvias de pandemia. Pero podemos salir adelante, podemos salir completamente adelante. Esto pasará pronto. Y cada uno de nosotros está en que seamos mejores personas para nuestra querida Punta Arenas. Y para ustedes, artistas que están allá en casa. Esta Casa de la Cultura se hizo para ustedes, los artistas, independientemente del arte que hagan. Actores, actrices, bailarines, escultores, artistas plásticos, historiadores, escritores, lo que sea, que sean artistas. Esta casa es la casa de todos ustedes. Benicio. Carlos, yo quiero agradecerle a todos ustedes, a la parte técnica, a José Miguel Carrillo, que está ya siempre ayudando. Muy complacido de poder compartir con ustedes, a todos, mi admiración. A don Marcelino, principal admiración, desde que soy un chiquito lo conozco y siempre he admirado mucho la clase de persona que es. Una persona muy, muy respetable en Punta Arenas y una persona muy honrada, además muy trabajadora. Y es más que un honor. Usted esté aquí con nosotros. Muchas gracias. Yo más bien quiero agradecerles su invitación y felicitarlos por el programa. Me llamó mucho la atención el nombre del programa porque por ahí yo tengo una frase que dice que el diálogo es la mejor manera de entendernos las personas sensatas y honestas. Así es. Y este conversarte es para mí algo bueno que mucha gente, yo no soy así como de redes sociales y eso, sí las utilizo. Pero ahora que está muy de moda, hay mucha gente que se anima y están viendo los resultados, ¿verdad? Eso es bueno y sigan adelante. Muchas gracias, Marcelino. Emma, Giovanni, Marcelino, es que, ¿cómo nos hace falta tiempo? Marcelino es escritor también. Él tiene también, creo que eso, escribís, tenés algo. Algo cortito. ¿Ustedes vieron ese árbol de ceibo que está aquí detrás de nosotros? Sí, claro. Enorme. Yo me crié allá a los 50 metros. Ese árbol, cuando yo estaba en la escuela Antonio Gámez, era como el grueso de un árbol de, como un poste de lice. Entonces, todo el mundo entra diagonal ahí por la iglesia. Y cuando pasaban las grandes ligas de béisbol, nosotros armábamos ahí las grandes ligas de béisbol con un batecito de madera y una bola de tenis que costaba 25 centavos. Y el ceibo era la primera base, un guarumo la segunda y un palo de pipa la tercera. Pues un día se me ocurrió a mí, en uno de esos viajes de negocios a de los mayas, como dijiste ahora. De los mayas. A Miami. A los Miami. Ese está buenísimo. Estaba ahí y entonces me acordé del árbol de ceibo. Por ahí lo tengo, yo creo que concluido. Siempre he querido terminarlo y mandarlo a selecciones. Y el artículo le puse la primera base. Y dice, como nave que surca el firmamento, se encuentra erguida la primera base en arboleda del parque de la iglesia de Punta Arenas. Para aquellos que no saben quién es la primera base es un enorme árbol de ceibo que cuando pasaban a grandes ligas de béisbol, ahí nos juntábamos las grandes ligas de nosotros, don Bernal Serrano, el director del Liceo Martí, don Álvaro Pérez Guevara, contador público, don Otto Brenes, diputado, y su hermano, don Francisco Mora Proti, arquitecto del Limbo, y ahí sigue el relato. ¿Hace cuánto lo escribiste, Marcelino? Dice Luis Loría, decirle a Marcelino que tengo una bici Rallich que Piti Chavarría le compró hace muchos años y mi abuelo Chava me la heredó. Imagínate. Felicito, es una reliquia. Una reliquia. ¿Eh? Pusieron de moda esos bochos y las bicicletas Benotto de carrera de aquella época. Me robaron una. No, Benotto, me robaron. Cuando se iba el bicho montado. Yo le tiraba. Esa fue con cuchillo también. ¿Ah? Esa fue sin cuchillo. Esa fue sin cuchillo. Esa fue sigilosa, pero igual. Me quitaron la Benotto. Tenemos un saludo desde Haití.
¿Desde dónde? ¿Haití? Desde Haití. ¿Haití? Sí. ¿Haití? Sí. Sí, hablan francés, hablan francés, ¿pero qué? ¿Están viéndonos? Dice, muy lindo programa, Marilis Vargas, opa, que cante Marcelino Guerra, dice Álvaro García. Saludos, don Álvaro, gracias. Ese es Sánchez Chavarría, muchas gracias por el apoyo a los artistas porteños, principalmente el tomar en cuenta a mis hijos, Luis Diego y José David, los gemelos. Ahí dice, dice, claro. Continúen con tan linda iniciativa. Javier Morales, muy buenos, saludos a todos. Javier, un saludazo. Nuria Campos, Isla de Chara. Ah, bueno, sí, Isla de Chara, tiene razón. Primera vez que veo sería ahí, que el organizador de un sorteo dice ya el premio. Canta el premio. De una vez. ¿Qué le podemos dar un último mensaje a la gente que está en casa? Bueno, aquí tenemos una figura muy importante, una vicealcaldesa, ¿verdad? Siempre he creído que los gobiernos locales son los encargados de impulsar. Somos una comunidad, es cierto, porque somos una comunidad, ¿verdad? Pero los gobiernos locales para mí son muy importantes para el desarrollo. Yoa, dígamelo con alegría. Con alegría, te digo. Muchas gracias por estar acá esta noche. De verdad, muchísimas gracias a ustedes. Ustedes, bueno, me conocen. Somos amigos desde hace mucho tiempo. Somos familia ya prácticamente. Y saben que venir aquí al puerto, y para mí es una alegría. Me siento en mi casa, compartiendo con gente tan linda como ustedes, de verdad, con gente tan importante, de tanto valor humano. Y bueno, yo le agrego algo. Yo siempre he creído que, de lo que hablaba usted, don Marcelino, yo creo que el poder siempre ha estado en el pueblo. Y ahorita el pueblo, la gente, nosotros, la sociedad civil, como dijo Carlos ahora, tenemos en nuestras manos el poder levantarnos de donde estemos. Lo que nos esté pasando, tenemos la oportunidad de salir, de luchar, de seguir adelante, de pensar en nuevas opciones y no quedarnos paralizados. Dicen que el miedo paraliza. Entonces tenemos que quitarnos el miedo encima. Así y empezar es. a acción, darle. Que nosotros podemos. Eso va a pasar. No sé si ahorita o dentro de un ratito más, pero eso va a pasar. Bien, y nos vamos. Nos vamos, sí. Despídase, compañero. Bueno, muchas gracias. Bueno, señoras y señores en casa, y como acaba de decir, vine, nos vemos la próxima semana. Ha sido un honor tenerlos a cada uno de ustedes. Ay, negra, mira, búscate un catéter, inyectame tu amor como insulina, y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Vamos bailando. Me sube la bilirrubina. Ay, me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miras. Ay, cuando te miro y no me miras. Y no lo quita la aspirina. No, te suero con penicilina. Y es un amor que contamina. Ay, me sube la bilirrubina. Me sube la bilirrubina. Ay, me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miras. Ay,